El Supremo autorizó, cambiamos de asunto, las escuchas del CNI. Aragonés, ojo, con el aval de Sánchez. Los tres autos judiciales del Tribunal Supremo desclasificados por el Consejo de Ministros autorizan la interceptación de comunicaciones por parte del Centro Nacional de Inteligencia, ergo CNI, a Pere Aragonés con el aval del propio gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo esconde que marcó sus prioridades en materia de seguridad nacional y eso respalda la decisión judicial. Al parecer, estos tres autos que reclama el independentismo aseguran que la decisión del Supremo tuvo en cuenta que los hechos señalados por el CNI ligados a Aragonés eran susceptibles de ser calificados como delitos, que era un caso relevante a ojos del alto tribunal y que encajaban en la hoja de ruta del Consejo de Ministros sobre amenazas a controlar. Bueno, o sea, esto es de película, ¿no? Pero, o sea, pero si es que cuando hay que explicar lo obvio, es que estamos en muy mala situación. Es decir, si alguien que sabemos y que hemos visto, que se ha declarado independiente, o sea, que ha cometido una ilegalidad, que sabemos que ha usado fondos públicos, o sea, que ha robado, vamos, que ha malversado los fondos para algo que no era, para lo que no eran esos fondos. Pero que es obvio, vamos, que la red de embajada solo. La red de embajada solo, o bueno, o el sistema informático que tenían hecho para la Agencia Tributaria Catalana, que eso es un dineral, que lo habían contratado con una empresa alemana. Y que lo siguen pidiendo, Bueno, pero cuando hay que explicar que alguien que comete un delito contra la unidad nacional, el delincuente dice, oiga, aquel órgano policial o de servicio de información del gobierno al que quiero destruir, que me haya investigado. Es lógico. Hombre, es una barbaridad. Dices, lo escandaloso es que no lo hubiesen hecho. Si es que precisamente la finalidad de la policía es evitar el delito, si la finalidad de los servicios de información es enterarse de cualquier amenaza contra la unidad, la integridad de España y el bienestar de los españoles, si es que esa es su obligación, si es que usted es un delincuente, que está en el gobierno de España, es cierto, se han reunido delincuentes y criminales, gente con delitos de sangre, que están apoyando el gobierno de ahora. Eso es cierto. Pero claro, es que es una situación surrealista lo que les digo. El delincuente y el criminal, porque hay delitos de sangre, va a estar en la calle y nosotros vamos a estar en la cárcel porque defendemos que el asesinato, que el robo, que la mentira son malos. Y la mala noticia para el Partido Popular, que piensa que no va a ir a la cárcel, va a ir junto con todos nosotros. A lo mejor ahí entonces despierta. Lo sorprendente realmente es que un gobierno con tanta connivencia, con toda esta, podemos decir, ralea, los espiase. Para mí eso es lo sorprendente. O sea, que cumpliese con su deber. Para mí eso es lo sorprendente. Porque era lógico que tenía que espiarlo y controlarlo. Tenía que saber lo que estaban tramando. Y que no lo era haya increíble. Evitado. Y que no lo haya eso evitado. Ya, porque el servicio de información tendría, y la policía, y eso se sabía. O sea, si lo sabíamos nosotros, lo estaban preparando. Y el gobierno de Rajoy, Partido Popular otra vez, no evitó eso. Pero si es que los colegios en los que se hizo la farsa de la votación, con una pareja de municipales, se cierra el viernes y ya no entra nadie. Es decir, si es que esto es todo, pero Partido Popular y Partido Socialista, si es que ese fraude, que no fue una elección, es esa pantomima, una dejadez, se hizo con Rajoy. Si es que esos colegios en los que se hizo esa obra de teatro de votación, tú lo cierras con dos policías municipales el viernes y dices, terminan las clases los niños, se acabó, se cierra y aquí no entra nadie. Y las imágenes serían la de los nacionalistas intentando subirse, rompiendo los cristales. Pues Rajoy, el Partido Popular, hizo lo contrario. Dejó que entrasen y que fuese la Guardia Civil. O sea, esto es todo surrealista. Partido Popular y Partido Socialista. Se está queriendo construir una nueva realidad política y social y molesta que quienes tienen que defendernos de aquellos que planean romper la unidad nacional trabajen en consecuencia y hagan esas escuchas. Molestan los jueces que sean independientes y apliquen la ley. Y molestan, e insisto, has mencionado antes Davos, una de las grandes conclusiones de Davos es terminar con la libertad de información. Cualquiera que realice el trabajo que se le supone que ha de realizar, se va a ir a por él. Esto es lo que estamos viviendo estos días y esta noticia es un ejemplo de ello.
No, pero es que además los medios que se ven en Europa son los medios que tiene controlado el gobierno. O sea, en Bruselas se leerá El País, las noticias que se verán serán las noticias de los canales, podemos decir tradicionales, los grandes medios de difusión de España, que están todos controlados por el gobierno. O sea, la realidad, ya lo ha dicho nuestro supremo líder, que la verdad es la realidad, y la realidad la está creando él. Sí. O sea, la está creando él, por lo tanto, dice esto la verdad. Sí. Y Europa se lo está comprando. O sea, que como no lo arreglemos aquí, yo creo que lo tenemos crudo realmente, ¿eh?